Bueno, vamos a ver cómo acaba esto. ¿T-Hawk? No. ¿T-Hawk? ¿Veremos a T-Hawk? No. Ah, ¿T-Hawk contra Zed? ¿What? Oh, te lo he dicho, te lo he dicho. ¿Pero qué huevos que tiene este hombre? Por favor. ¿Zed contra T-Hawk? Zed contra T-Hawk. Bueno, el problema es que está mirando en plan de lo que hace este tío. En plan de que es esto. Mueve la cabeza en plan de esto. Me está vacilando, ¿no es verdad, verdad? Ha mirado a Ryan Hart como diciendo, ¿qué está pasando? Ya mira a Ryan en plan de, Ryan, que me está troleando este tío. Se le iba a coger a T-Hawk, pero esto tiene que ser peor que con Raging. Con Raging Slash. No sé, no le he visto nunca este matchup. No sé, pero si lleva a Mike a medio roster y coja a T-Hawk, algo ha tenido que ver. Algo ha visto, ¿eh? Algo ha visto, pero... No sé, es que esto tiene que ser como con Zangief, más o menos, ¿no? Pero, de verdad, no lo entiendo demasiado. No sé, confiamos en Mike, confiamos en Mike. Confiamos en que un trolling entienda lo mismo que nosotros. Sí, sí, sí. Wow, no puede entrar por arriba. Ay. No sé yo, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta, Nacho. Tiene mala pinta, sí. Pero bueno, no lo entiendo. Espérate, confiamos en Miguel. Confiamos en Don Miguel. A ver dónde sale. Es que el problema es que se le han iluminado los ojos. Es que no puede ni acercarse. Buena. Bueno, ese sí. Ahora, toma, patada en la cara. Muerte, casi remonta la vida que le habían quitado. Uy. Prolenex. ¿Puede que run. Oh, lo. Patada otra vez. Que venga él. Todavía tiene ventaja de vida, pero que venga él. Ay, qué pena. Está esperando que Prolen salte una vez. Sí, para enchufarle el ultra. Uy, a puntito. Mira cómo se va. No quiere saber nada. Uy, como saltes, hay Prolenex. No, es que además el salto de Tijo que flota mucho. Es sí, muy fácil es hacerle. Es muy regular también ese salto. Nos deja mucho tiempo en el aire. Buah, está un chipeo. No sé, no me convence mucho. ¿Qué dice la gente del stream? ¿Le gusta o no le gusta? La gente está pensando lo mismo que nosotros. ¿Qué ha pasado? Porque está T-Hawk ahí. Pero bueno, vamos a confiar en Mike, que le queda un round. Pero no, es que está muy fuerte con los... Es que el problema es el Seth más turtle de todo el circuito, vamos. Buah, no, es que simplemente tiene que hacer eso y hacer, claro, es que y hacer un sorrio cuando saltes. Claro, es que es sencillo, no sé. Parece una elección de personaje elegida por su peor enemigo. Sí. Podría ser peor, pero... Podría estar jugando con Dan. Pero bueno. Ha podido hacerla ahí el ultra. Sí. Y ahí otra vez. Pero es que esto es una vergüenza. Míralo cómo se va el tío gratis. Se pira de gratis. Nada, y luego mira en ventaja cuando vas. No va a seguir con T-Hawk. No. Se ha equivocado, Mike. ¡Buena! Bien. Bueno, le ha dado tiempo. Parecía que no le iba a dar tiempo a castigarlo. Un agarre. Es que tiene el tele por ahí. No sé. Esto es como decir, venga, hacemos un FT3 y te regalo dos partidas, ¿sabes? Ha regalado el primer combate, de verdad. Pobre Seth, dicen en el chat que a ver si le debufean. A ver a quién va, a Ryu. Ryu. Ya lo dije. Te has escuchado. Oh, sí. Te has escuchado y va a ir a por Ryu. A ver qué tal le va ahora. Venga, ánimo, Miguel. Don Miguel, venga, vamos ahí. Training stage again. Ryu con la... Kimono roto por uno de los mejores, yo creo, de traje. Sí, me gusta mucho, vamos, ciertamente. Bueno, y ahora el que está esperando a que salte es él ahora. Efectivamente, en plan de ahora vas a venir tú conmigo. ¡Ay, no! ¡Qué bien, qué whiff! Castigo en whiff de ese barrio de Ryu que... Buena, ¡avante, Miguel! Cuidado, porque está buscando el ángulo para saltar con el salto en la pared y largarse. Sí, sí. Te lo he dicho. Ha reaccionado muy bien. No ha sido el máximo castigo, pero... Algo es algo. Por lo menos no se va gratis. It's something. ¡Guau! Muy sólido hasta ahora. Mike tiene que tener cuidado con los proyectiles porque tiene el Ultra 1 ahora a ser cargado. Sí. Y aunque no hace mucho daño... Y otro te atraviesa. Mira cómo espera Mike. No entra eso, ¿no? ¡Sí, entra eso! Sí, entra eso. Fíjate que Mike se estaba preocupando de solo lanzar el jado cuando le había tirado el otro. Bien, otro sí. Pero lo ha tirado tan tarde que, bueno, y ahora con ventaja de vida. Bien hecho ahí. Bueno, es que
Golden Age no se está complicando la vida de Granada con command grabs o ¿Qué va? Adivinanza, no, simplemente no, está coneando. Pero qué lamentable, por favor. Ahora, venga, gana, llévate el robo. Venga, le queda un poquito a Mike Teleport, ¿no? Qué miserable. Pero qué forma tan miserable de ganar. Ay, Dios santo, que alguien coja a este chico y le explique cómo están las cosas, porque teníamos Fen Mike, pero no entendemos de las elecciones. Sí, recordamos que esto es loser bracket. Sí, ahora sí, a casa. ¡Guau! Encima, te cubres abajo. Intentaba hacer seguro el chorri. Sí, la pilla abajo, ¿verdad? Woman grab. Guau, cuidado con esto. Ay, no. Sorrio, Stan, Stylish, nivel 3. Otra vez, Sorrio, no, patada, porque ahora va a hacer el taconeo y zapateado. A ver, cuidado, que no venga un coma grab ahora. Buah, buena reacción de problemas. Cuidado, que va a ser un perfect. Qué injusto, que Mike Number 9 se despida del torneo recibiendo un perfect.